campaña de inscripción del FARC frente a la democracia, donde nace la esperanza, caballero. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, pues motivando a los ciudadanos, pues, que se animen a inscribirse en esta nueva corriente, pues, ya que estamos, como se dice, cabreados de la costumbre de todos los partidos tradicionales, como el arnulfista, el CD, estamos buscando la alternativa, que a ver la esperanza que nos da el mismo sector de la construcción a nosotros. Una alternativa del sector obrero, del sector popular, del sector comunal, del sector campesino, del sector indígena, ¿verdad? La juventud. Cansados, cabreados, pues, de la corrupción de los sectores dominantes de este país que siempre han ostentado el poder. Estamos viendo inclusive partidos tradicionales como el Molinera inscribirse hoy. Estamos usando rumores de que están ofreciendo dinero a personas para que se vayan a inscribir. ¿Cómo se da ese fenómeno de la campaña tradicional, coimera, mercantilista, clientelista del gobierno acá? Bueno, hasta el momento por aquí usted verá que no, a ellos no le está dando mucho resultado más. La gente se está inclinando a la tendencia de la nueva opción que se le está ofreciendo, ya que, como le vuelvo a repetir, el mismo ciudadano común está cabreado de ver el juego este, pues, de que hoy son arnulfistas, mañana son CD, luego son Molirena, después PRD. O sea, el pueblo en sí ya no cree en esa partidocracia y se está inclinando a otras opciones, que de nuestras mismas corrientes, pues, del sector popular, porque ya estamos cansados de la mentira, del engaño, de las falsas promesas, de que jueguen con la ideología de nosotros, pues ya el sector mismo de la comunidad se está volcando a darle la espalda a esos partidos tradicionales y buscando la opción, pues, de nuestro mismo sentir, de esta misma corriente, de los trabajadores, de la comunidad, de la sociedad en sí. Bueno, por esta manera le hago también un llamado a toda la comunidad, llámese campesino, llámese obrero, estudiante, a que se inscriba en el Frente Amplio para la Democracia, que es la única opción que tiene este pueblo, pues, ya que ya está comprobado de que los partidos, los políticos tradicionales, lo que hacen es enriquecerse, nos llenan de promesas, de mentiras y al final el camino nunca cumplen.